La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Guanajuato, confirmó a través del encargado de despacho, Víctor Armas, que continuarán con los planes que tenía y que dejó pendientes de concretar Miguel Ángel Cimental. Armas Agoya mencionó que Cimental había solicitado al municipio la compra de más armamento, de vehículos especializados, equipo táctico y otros implementos policiales. Sin embargo, al renunciar al cargo quedaba la interrogante si el municipio seguiría el proceso de adquisición. Por supuesto, estamos incluso, en este caso, haciendo adecuaciones sobre el tema de las adquisiciones. Una de ellas tiene que ver con tener motocicletas, con tener vehículos, en este caso, que puedan hacer intercepciones rápidas en las vías de entrada y de salida de la ciudad. Y algo importante también que ha indicado la presidenta Lorena Alfaro, el reforzar la presencia de la policía en las comunidades. Y esto nos obliga a tener vehículos adecuados también, en este caso, para cada una de las comunidades. Es decir, un vehículo que pueda transitar hasta el Garbanzo o hasta cualquier comunidad, obviamente que no esté en este caso en condiciones de pavimentación, y me parece que también es parte de lo que estamos ajustando en el proceso de adquisición de la Secretaría. ¿Y cuántos serían en este no proceso? Podemos, sí, porque es el estado de fuerza y nosotros en este caso no podemos informar, pero hay un proceso obviamente también de equipamiento permanente, de capacitación, y obviamente también dentro de las adquisiciones que se harán de los vehículos, ustedes los empezarán a ver en próximos días circulando. Informó para Noti 13, Iván Rivera.